Nosotros en cuarto grado empezamos esta campaña gracias a la gente de la Mutual, las chicas, la señorita que nos contactó a nosotros y pudimos hacer la primera campaña, que fuimos a una escuela rural, hicimos campaña en el Zoom del técnico y después ahora, después de 3 años, nos juntamos de vuelta. Fue un reencuentro emocionante porque no nos habíamos visto y después surgió la idea de grabar un video donde queríamos como que explicar que si vos estás solo, que no te dejes, que busca a alguien que te apoye. La idea del video surgió porque al estar en pandemia no se pueden hacer muchas cosas, como hacíamos antes, la vacunación, talleres, entonces decidimos hacer. Las chicas se organizaron y después nos contactaron nosotros y ahí fuimos armando toda la idea. Y fuimos haciendo primero el video acá en la acción y son dos casos distintos, pero los relacionamos entre sí, digamos. Bueno, después cuando ven el video, a medida que lo vayan viendo, lo van a ir entendiendo. Fuimos haciendo, fue emocionante porque después de 2 años de no vernos, estuvo lindo porque nos reencontramos chicos que no nos veíamos hace mucho, por los del curso que íbamos desde primaria, que empezamos en cuarto grado, como dijo Santi. Bueno, realmente fue una etapa muy importante en mi vida, tanto profesionalmente como persona, porque realmente formar parte de este equipo con mis alumnos fue muy interesante, llevar adelante una tarea que es muy contagiosa para todos los chicos que quieren ser cada día mejor. Como siempre con ellos lo charlamos, hemos tenido muchas posibilidades y muchos momentos para hablar sobre cada situación, le hemos planteado del momento de qué hacer o qué decisión tomar cuando se nos presentan diferentes situaciones y saber cómo actuar, ¿no? En ese momento no es fácil, pero sí podemos cuando ponemos todo lo mejor. Y tener en cuenta siempre presente, siempre le digo a los chicos, tener en cuenta los valores, como el respeto, la tolerancia, el saber escuchar al otro, el saber entender, el apoyarse con el otro, saber ayudarlo. También eso es sumamente importante y es lo que nos lleva también a crecer. Entonces, formar parte de este equipo con estos chicos que hoy tienen esta posibilidad de ellos llevar adelante este trabajo es de suma importancia y le doy un gran valor y me siento totalmente feliz, muy feliz. El 2020 nos impuso, como vos bien decís, un impasse, o sea, no había manera de hacer nada. Cuando empezó el año 2021 nos juntamos con el resto del equipo de Buen Trato de Mutual de las Comunidades. Lo primero que definimos era que debíamos tener el apoyo y la participación de docentes, porque nosotras tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de llevar este proyecto adelante, pero necesitamos del apoyo de quienes conocen el tema. Entonces, inmediatamente convocamos a Rita, convocamos a Noé, y bueno, se nos tuvo que ocurrir salir al paso a la situación que estábamos atravesando. No podíamos ir a los colegios, no podíamos hacer la vacunación,
no podíamos llevarle a los docentes, a las escuelas, ninguna tarea extra a las que ya tuvieron en este año 2021. Y se nos ocurrió esta idea, pero una idea que empezó chiquitita entre nosotras, cuando Rita dice, ah, yo tengo gente para hacer un video, ya llegó con todos los chicos, y cuando le tiramos a los chicos la idea del video, ellos en un santiamén lo transformaron. Nosotros habíamos hecho dos historias separadas, ellos dijeron, no, ¿cómo va a ser dos historias? Vamos a hacerla, vamos a cambiar así, y así quedó. ¿Y qué se pretendió con esto? Llegar a la escuela con un material que genere debate, porque en esos 5 minutos que dura el video, vemos situaciones que son actuales, reales, por las cuales atraviesan los jóvenes y niños, y cada uno se ha visto en uno de los personajes. Entonces, la idea es acercarlo a los colegios y que eso genere un debate, genere que si yo estaba en la postura de la compañerita excluida, ver qué hago yo para que me excluyan o qué hace el resto para incluirla. O sea, situaciones que atraviesan los chicos. Y, o sea, lo hacemos con ganas, sobre todo con eso, con muchas ganas, y el apoyo de los docentes y de estos chicos no tiene precio. Sin ellos no sería posible. Y a nosotros hoy nos confirmaron que somos los facilitadores del buen trato oficialmente, y ahí vamos a seguir haciendo. Después depende cómo vaya pasando todo esto de la pandemia y cómo podamos ir haciendo. Que nosotros ahora vamos a ser los encargados de hacer las campañas, las salidas a distintos lugares. Por ejemplo, escuelas, queremos organizar para ir a escuelas y seguir esparciendo este virus emocional, se podría decirlo, y que la gente se concientice, por así decirlo, para seguir haciendo algo bueno para la comunidad de acá de General Deza. Bueno, realmente queremos con esto llegar, como dijo Miriam, llegar a cada uno de los chicos de General Deza y bueno, de todos los lugares que están cerca, que nos ven, que puedan también formar parte. Todos tienen la posibilidad de formar parte de este grupo de Un Trato por el Buen Trato. Como les digo, se pueden comunicar con nosotros, se pueden acercar a los colegios, a la Mutual de las Comunidades, a alguno de los chicos que ya van a ver que son los que forman los facilitadores, y ser parte de este equipo que nos lleva a realizar un trabajo que tiene que ver mucho con la formación de él, de persona, de donde estemos, de los lugares donde estemos, pero de tratar de ser ayudados por los valores, llegar a ser buenas personas y poder ayudar a otra. Buscar siempre la forma de que todo se puede solucionar, pero desde el respeto, desde el compromiso, desde la tolerancia, desde la ayuda mutua. Esa es la idea y es el objetivo que tiene Un Trato por el Buen Trato. Y hasta el día de hoy somos 10, éramos 30 cuando empezamos y quedamos 10. Y pueden sumarse chicos de acá de General Deza o de otros lados. De cualquier forma, si tienen algún problema, se pueden comunicar con la gente de la Mutual de las Comunidades y se pueden entrar. Lo que sí, nosotros éramos 30, pero no es que quedamos, sino que a nosotros pasará así, porque nosotros fuimos, digamos, los primeros en entrar del Colegio Güemes, que lo fuimos a representar, y de ahí vamos eligiendo chicos, pero quedamos, digamos, algunos, ya que al ser 30 era bastante difícil para movernos a ir a hacer talleres, todo. Entonces, como que quedamos nosotros que ahora nos eligieron de facilitadores. Pero cualquier chico que quiera participar se puede comunicar con la Mutual de las Comunidades o con cualquier chica que tenga que ver, o con la señorita,
que ahora está en la San Martín. Y ella fue la que nos ayudó en todo porque desde que empezamos estuvo ayudando. Fue como la organizadora de nuestro grupo porque siempre estuvo ahí para lo que necesitaron. Suponete, nosotros queríamos hacer tal y ella lo presentaba y nosotros y las chicas iban decidiendo si lo podíamos hacer o no. Después en lo de la vacunación fue re lindo porque tuvimos muchos chicos y fue lindo porque transmitíamos cosas lindas. Concientizábamos a la gente de lo que tenían que hacer y ser buenas personas. Después, ahora no se puede hacer, por eso decidimos hacer este video. Amigos, ¿qué hacen? Vamos a la cancha, los pintas. Sí, tal cual. Hoy a mí ni me saludó. Nos encontramos en la puerta del club. Dale, Mateo. Hoy vamos a ganar, a meterle. No, amigo. A mí nunca se me da. No me sale una. Encima sobre que el profe no me pone ni ganas de jugar así. ¿Pero cómo vas a decir eso? El profe, oye, te va a poner, vamos a ganar y vas a meter un gol. Tomá. Vamos a hacer así entonces. Va de 9. Vamos al medio, firme. Vos atrás, Alejo, abajo. Vamos a defender. Mateo, ¿vas a jugar? Mateo, vos vas a jugar. ¿Cómo estás? ¿Vas a entrar o no? Mateo. 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 ¿Viste que no te iban a poner? Vamos, dale, dale, dale. Ahí está, no. ¡Oh! Seleccionó. ¿Y ahora qué hacemos? Queda Mateo nomás. ¿Qué hacemos? Vamos, che, ¿estás bien? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. No pasa nada. Dale. Bueno, vamos, Mateo, Escúchame. Vamos ahora. El equipo, llegó el momento, el equipo te necesitas, Tienes que mostrar lo que vale, Escúchame, todo lo que escuchaste, no pasa nada. Vamos ahora a la cancha, concentrado, con toda. Tienes que mostrar todo lo que sos, todo lo que vale. Vamos con todo, Vamos con todo, ahora vamos. Dale. Sí, Mateo. Matías. ¡Gol! 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 ¡Bien, Mateo! ¡Lo lograste!
Si veo a alguien triste en mi grupo, le pregunto qué le pasa. Acércate a quien esté solo. Que cada no que reciba se convierta en un impulso más para continuar. Cuando juguemos, no dejemos a nadie afuera.